sacar la tapa. Hola, Justin. Justin. Yo, get over here with that, man. Yo, get over here with that, man. Yo. Bueno, ahí se retira Justin. Bueno, terrible agresión a un fotógrafo. Estamos acá filmando. Yankees de mierda. Bueno, sigue la agresión. Vamos a filmar de acá adentro porque se pusieron muy violentos. ¿Quién? ¿Los custodias? Le pegaron a un fotógrafo. ¿A este chico? ¿Y por qué corría él? Ahí se llevan las chicas de Inc. Otra vez escándalo con Justin Bieber. Estamos acá. Bueno, ahí se va Justin Bieber después de agredir. Hola Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Ariel? ¿Todo bien? Bueno, queremos preguntarte, Diego, ¿cómo está la causa de Justin Bieber? ¿Cómo viene todo el tema este, no? Porque sabemos que no puede entrar al país, según él, y va a empezar una gira dentro de poquito, ¿no? Sí, en verdad ya empezó la gira. Al país puede entrar, no es ningún impedimento para que él entre al país. El problema está de que si entra, le van a pedir que declare y demás. Pero impedimentos de entrar al país no hay nada. Yo no tengo nada en contra de Justin, o sea, no es que lo odio o le tenga bronca, sino que nada, yo queremos que pague con lo que hizo en contra nuestra, tanto a mí como a vos. No mucho más que eso. Después, bueno, las believers lo toman de una manera muy fanática y ciega que ni siquiera piensan lo que pasó ni si fuera un familiar de ellos o lo que sea, y lo defienden a él. Puntualmente, ¿qué es lo que pide Diego Pessoa a Justin Bieber? A ver si le puedes hablar a cámara para que... Nosotros pedimos nada, las cosas que se robaron, y bueno, el tema de los daños que causaron en cuanto a lesiones y todo, que hoy ya pasaron 3 años, me parece, ya casi. Pero más que nada es eso, que más que nada lo que estamos pidiendo es que no vuelva a pasar con otros periodistas, sean fotógrafos, sean periodistas como vos, o lo que sea, pero básicamente es eso, porque él se maneja en cada país que va como si fuera él. Entonces, de tu parte puedes llegar a arreglar, tenés ganas de sí, que se arregle todo, ¿no? Arreglar y que se termine todo de una buena vez, porque ya pasaron 3 años y siempre algo más va pasando.
sigue actuando de mal manera en otros países que va. Pero bueno, vamos a tratar de que se arregle lo antes posible. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, aquí cenando con mis amigos el día del amigo en Mizuki, unos amigos. Bien, muy contenta. Bueno, muy contenta. Un día especial, ¿no? Acá rodeada de amigos, justamente. Sí, un día especial. Un beso a todos los salteños, que pronto vamos a estar allí. No conozco Salta, por eso me encantaría ir a conocer. Voy a ir muy pronto a verlos a todos ustedes. ¿Con Fernandito? Obviamente, por supuesto. ¿Y alguna pareja? ¿Cómo anda, Verónica? ¿Quién? ¿Anda de pareja? ¿Cómo anda de corazón? No, nada. Tranquila, muy tranquila. Trabajando mucho. Con muchos proyectos también. Laburando mucho con Fer Maldonado. Y bien, tranquila. Bueno, candidatos nos faltan, ¿no? Porque... Sí, pero la verdad que hoy por hoy priorizo otras cosas. Y primero, obviamente, por el nene y laburo. Y ahora el nene es chiquito, me necesita. Así que la verdad que hoy por hoy pienso en otras cosas, ¿no? Ya vendrá mi príncipe azul. Bueno, el 2015 fue con todo a nivel laboral. ¿Cómo lo esperás el 2016? Sí, sí. Con la temporada 2016, de verano que viene ya. El 2017 sí, ya hablando con Petón Producciones una vez más, que más que seguro que voy a estar con ellos de vuelta. ¿Mar del Plata? En Mar del Plata. Ah, bien. Seguramente vamos a hacer una obra musical infantil. Así que estamos en eso, en ese proyecto que está buenísimo y me encantó, por eso me parece que voy a aceptar. Saló mucho, ¿no?, del contrato que tuviste la temporada pasada, que fue uno de los mejores contratos. Bueno, pero eso hay que decirle a Petón el porqué, porque nada, porque él es el que me pagó, ¿no? Bueno, y la obra fue bien, dentro de todo, ¿cómo fue la experiencia tuya? Sí, súper bien. Sí, en realidad estábamos solamente los lunes, pero tenemos siempre sala llena, así que eso es muy bien, muy bien. Y este verano, esta próxima temporada, vamos a estar casi, no sé si todos los días, pero 3 o 4 veces a la semana vamos a estar seguramente. Seguramente. Vos tuviste una relación un poco conflictiva al final con Maradona, ¿no? ¿Qué pensás lo que pasó con Cipolitati al hablar en lo de Susana Jiménez, ¿no? Que largó y dijo de todo, ¿no? ¿Cómo viste esa posición de parte de ella? Para mí, te soy sincera, no me gustó porque, a ver, si yo tendría que hablar todas las cosas que he pasado durante casi 9 años con mi pareja, no sé, estaría todo el día en la tele, ¿eh? O estaría años y hablando. Y la verdad que yo, Verónica, yo lo que pienso es que realmente eso tiene que quedar en la intimidad de la pareja. Sí, no sé, es lo que yo pienso, ¿no? ¿Nunca lo hubieses hecho? No. No, a ver. A pesar de que tiene un hijo. Quiero aclarar esto porque después se va a mezclar todo. Yo cuando conté las enfermedades y todas las internaciones con Diego, lo conté lo que yo he pasado porque hemos sufrido un montón en ese aspecto. ¿Me entendés? No en el aspecto de que hacía. No. Yo, o sea, lo que yo sufrí junto a Diego y que lo sacamos adelante gracias a la familia también. O sea, yo conté esa parte de mi historia. Pero bien, ¿no? O sea, doloroso fue muy doloroso. Pero la verdad que no lo contaría así. Lo bancaste mucho. ¿Cómo? Lo bancaste mucho al Diego. Fuiste un pilar importante en su vida. No, por eso te decimos. Sí. Fuiste un pilar importante en la vida de él, ¿no? Porque... Y tengo un hijo con él. Me refiero a la enfermedad, ¿no? De lo que fue el tema. Ah, sí, sí, por supuesto. Sí. ¿Cómo se lleva el día a día eso, Vero? ¿De qué? El día a día convivir con una persona que por momentos le agarra un bajón y quiere volver y demás. Cuando uno lo hace con amor, lo sacas adelante. ¿Costó? Sí, costó, pero vuelvo a repetir, cuando uno lo hace con amor y ayuda con amor, lo sacas adelante. ¿Te sentiste defraudada después por todo lo que pasó? No, yo la verdad que nunca me arrepiento de lo vivido con Diego, al contrario, nunca me voy a arrepentir, porque en su momento fue un gran amor en mi vida, es el padre de mi hijo, y la verdad que no me arrepiento absolutamente nada, al contrario, he vivido cosas feas y cosas muy lindas también junto a él, y la verdad que no me arrepiento, hoy por hoy no me arrepiento absolutamente de nada.
algún futuro volverías con él? No, yo lo quiero mucho como padre de mi hijo, lo respeto como padre de mi hijo y como pareja mía que fue durante 8 años. Uh-huh. Después de eso ya está. ¿Y el reencuentro que tuvo con Fernandito? Eso a mí me llena de orgullo, ¿no? La verdad que me pone muy bien, me alegra mucho eso porque lo disfruto, ¿no? Estar, que estén juntos, eso está buenísimo. ¿Te sorprendió? ¿Pensaste que ya no se iban a juntar más por el tiempo que él no lo llamaba, no se comunicaba con él para el Día del Niño? Sí, por tiempo. Él sabe muy bien que si quiere venir a verlo a Dieguito, puede venir cuando quiera él. En cuanto a las hermanas de Dieguito, por lo suerte mismo, está todo bien, ¿no? Lo mismo, sí. Salina viene a verlo siempre. Uh-huh. Lo disfruta, lo mima, lo ama, así que eso también me llena de orgullo y de felicidad también. Bueno, te dejamos que disfrutes acá con tus gracias. Amigos y bueno, muchísimas gracias y saludos a toda la gente de Salta. Gracias, un beso a todos Salta. Gracias. Chao. Homenaje, ¿no? Fantástico. Para un cantante como hay muy pocos. El inventor del rock en la Argentina. Cuánta emoción, ¿no? Y cómo lo recordó usted, ¿no? Como uno de sus mentores. Lo conozco desde que tiene 9 años. Merecido homenaje. Chao. Gracias. Gracias. Raúl, bueno, unas palabras para este emotivo homenaje, Raúl. Dale. No, bueno, bien merecido Nito lo tiene, honrado de poder compartir con él, bien que se lo merece realmente en todo sentido, música y persona. Bueno, cuántos amigos juntos, ¿no? Cuánta música en este salón, ¿no? Grandes amigos, sí. La familia cósmica. ¿Qué es Nito para vos? ¿Qué representa? Nito, un amigo, un gran músico, es parte de mi historia, parte de nuestra historia, muchas cosas. Gracias. Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá, en el homenaje a un amigo, ¿no? La verdad que sí, muy feliz, muy merecido.
y la pasé muy bien con estas cosas porque a él un día le iba a llegar, pero lo importante también es verlo con todos sus amigos, saludar a todos sus amigos, ha sido muy lindo. Bueno, como bien lo decís, ¿no? Cuánta gente amiga, juntas, ¿no? Sí, la verdad que sí, es un placer. ¿Muchos recuerdos te trajo de lo que hablaba Alito ahí? Todo, además te nombró sonidista, músico, que se abre todo el panorama así, es una familia grande. Alito, no nos cruzamos mucho en la vida, pero te quiero mucho y realmente te agradezco todo tu papel adentro de todo este circo y esta familia hermosa. Un abrazo, hasta siempre. Y ojalá brindemos tocando juntos como alguna vez hablamos. Gracias. Bueno, Palito, lindo homenaje, ¿no? A un amigo. Muy lindo homenaje y merecido homenaje. Así que, querido Nito, te felicito de todo corazón. Más que merecido. Bueno, ¿cómo lo viste? ¿Cómo viste todo este homenaje a él, no? Acá. Te rodeo de tanta gente amiga, siempre se siente feliz, así que él debe estar más allá del homenaje merecido, feliz de haberse reencontrado con tantos amigos. Lo querés mucho, parece, ¿no? Porque te nombró y te mencionó. Por supuesto. ¿Sí? Gracias. Gracias, Palito. ¿Qué tal? Les habla Manuel Wirs, director musical del espectáculo de Martín Bossi, Big Band Show, un espectáculo que estamos haciendo en el Teatro Astral de jueves a domingos. Hoy estamos celebrando más de 650.000 espectadores. Más allá de la cantidad, siempre hemos apostado a la calidad y creo que por eso vamos
logrando que función tras función el público nos elija, así que agradecidos, muy contentos de que esté sucediendo esto con este espectáculo que queremos tanto, un espectáculo que tiene 14 músicos en escena, 3 cantantes y bailarinas excepcionales, un carna increíble sobre el escenario, Adriana Broski, diosa total, quien les habla, haciendo algo de humor, y por supuesto a Martín Bossi, el Messi de nuestra selección. Los invitamos a todos a que vengan, realmente la van a pasar bien, es un espectáculo que no solo entretiene, sino también hace de alguna manera reflexionar al público que se va emocionado por el homenaje a Olmedo, a Biondi, a Carlitos Balá y a un montón de cosas que no puedo decir porque son sorpresas y está bueno que las descubran ustedes. Lo más lindo que me ha pasado estar acá es trabajar con gente talentosa con la cual uno comparte momentos inolvidables y también aprende. Me gusta aprender, soy de esos tipos que laburan y que le gusta aprender. Y todos los días aprendo algo. Eso es lo más divertido. Y lo mejor es que encima de todo te pagan. Amigo de Farándula, yo gracias por venir a este festejo de 650.000 personas que han venido a ver Bossi Big Band Joe aquí, el Teatro Astral. Feliz por el laburar con el Flaco que está ahí dando notas. Martín es un amigo, es un artista maravilloso. Aquellos que lo siguen hace mucho tiempo se saben lo que estoy diciendo. Vive que no tiene techo. Un artista muy, pero muy responsable, viene muy temprano al teatro, hace una entrada en calor, como sus viejas épocas como tenista, calienta la gola, la garganta, para poder cantar bien, para que la gente lo entienda. Es muy profesional a la hora de venir y chequear el sonido. Estamos en un teatro maravilloso. La política no tiene que ver con el amor, ni tiene que ver con la actuación. Yo soy una persona que he invitado a políticos durante una circunstancia de un programa. Yo estaba contratado, pero no es algo que a mí me... La gente está muy cansada de la política. Digo, acá, gracias a Dios, hay 650.000 personas vinieron. Y no lo digo mal, lo digo bien. Y no hablamos de política. Eso es el logro de Big Band Show. La gente no quiere saber nada. Pero yo, youtuber, me pego un tiro en el huevo. Si yo soy un youtuber. Con el respeto que me merecen, pero me muero. O sea, que no irías a un encuentro de youtubers si te invitan, como pasó en Tecnópolis hace poco. No, prefiero ir a un solo encuentro, no sé, no. No, por Dios. No, perdón. Okay. Hay una grieta entre los youtubers y yo. ¿Justin Bieber de dónde salió? Era de un video de YouTube, ¿no? Vos, pero no es youtuber. Una cosa es salir de un video de YouTube y una cosa es youtuber. ¿Vos fuiste un espectáculo de youtubers? Sí, me tocó varias veces cubrir. No me vas a opinar lo que piensas. Después ahora apaga la cámara y decís... Ahora, si un youtuber va y te canta y te baila y te hace malabares, genial. Hay youtubers de toda clase. También hay youtubers que hacen humor, cantan, bailan, te enseñan a maquillarte, cositas así. No sé cuál es el límite del youtuber. No sé cuál es el límite de ser youtuber. ¿Seguís alguno? No tengo tiempo de ser youtuber. No. Contame, ¿qué haces en tus ratos? Hay uno que se llama Rubius. Rubius se llama. ¿Y qué hace el chabón? Boludez. No digas eso. Él lo dijo, boludez. Un amigo dice, antes se le llamaba estar al pedo, ahora se le llama youtuber. Contame, en tus ratos libres, ¿qué haces? ¿Seguís redes sociales? ¿Estás informado? Levanto videos de YouTube. Hago videos. No, quiero saber qué haces, Martín. ¿En los ratos libres? Sí. Y soy un workaholic, como dicen. Yo trabajo mucho, estudio. En los ratos libres estudio para perfeccionar mi carrera. Estudio teatro, estudio danza, estudio canto. Juego a la pelota, juego al tenis. Hago el amor. Y vos me lo preguntaste. Bueno, en Telan no lo van a publicar nunca, pero quizás se pone mediáticos. ¿Estás de pareja? ¿Estás enamorado? ¿Tenés así un...? Descubrí hace mucho tiempo que a todas mis parejas las engañé conmigo. Estoy muy bien conmigo. Hace 41 años en una relación divina donde no nos podemos separar. ¿Te masturbás entonces? Absolutamente. Yo inventé la masturbación. ¿Y sí. Tenés relaciones sexuales con alguien en la actualidad? No, solamente conmigo. Solo conmigo. ¿Pampita estuvo o no estuvo con vos? No estaría con Pampita tampoco. Me gusta más, a mí me gusta más la del Rioba. No me gusta más la modelo. No. No, ya me veo en tapa, yo salí en la tapa de revista, en la playa, en cuero pasándole, no. No, yo voy a la farmacéutica, a mí dame la médica del hospital, esa es la que me gusta a mí. Bueno, la voy a tirar todo para arriba. Vamos, acá adelante, chicos. Cuando digan, hacemos la acción de soplar. Bueno, así la acción, dale. Uno, dos.
No volqué el champán, ¿eh? Dale. Tráeme la trompeta. No. Bárbaro. Es como un pequeño petit. Bueno, que saque. ¿Cómo hacemos con la torta? Que venga, que suba. Unas palabras, Martín, unas palabras con los compañeros. Si no, lo hubiera sacado. Vamos, Manuel Wills, impresionante. El mejor actor que hay en este momento en el escenario. Y Jorge Crivelli. No, no saben lo que es Jorge Crivelli. Gracias por las flores, Martín. Cuando viene sin chupar, el tipo la rompe. Y Adriana, cuando no toma las pastillitas, porque toma varios cócteles. Ahora está medicada, ¿ves? Así, ja, ja, ja. Yo, no, no, no. Yo, la belleza, yo soy, aporto la belleza al escenario. Ojos verdes, el físico. Nada, combinar talento con belleza es un... Es símbolo de éxito. Bueno, vamos a hacer otra acción. Venga, vamos a cambiar de lado. Tenemos que cambiar de lado. De este lado. Es al revés. Hacemos al revés. Hay que volver. Casi la mata, señor. Bueno, mi nombre es Adriana Broski y estamos acá festejando con todo el elenco de Big Bang Show. Así que bueno, más de 650.000 espectadores, mucho más. Así que realmente hoy es un día de gloria, es un día que es para festejar. Y bueno, gracias a este personaje que está ahí de espalda. Gracias a este señor que está acá también, el de gorrito. Y este que es un amor, un ángel, un tipazo maravilloso, que es mi compañerito. Y gracias a toda la producción acá y gracias al público, que el público todos los días está acá llenando este maravilloso teatro. Miren lo que es esto. Lleno, hay que llenar, lleno. ¿No? Lleno todas las noches. Estoy muy agradecida al Negrito Olmedo, a estos grosos que eran Hugo Sofovich y Gerardo, a Javier Portales y hoy a Martín, que como que hace un sueño una realidad para mí y para todo el público que viene todas las noches. Farándula Show, me dejaron con el micrófono solo y tengo que hablar, me dijeron. Vos mandate, me dijeron. Bueno, no, acá, gracias por acompañarme, Farándula Show. Pues estamos cumpliendo 650.000 espectadores acá en el Astral, con Big Bang Show, de jueves a domingo en el Astral. La gente me decía, si es un éxito meter 650.000 personas en un teatro, no es un éxito. El éxito es otra cosa. El éxito es tener una buena familia, darle bola a la vieja, tener buenos amigos y ser honesto. Ese es el éxito. Pero también está bueno poder dedicarse a lo que uno quiere. Así que a todos los chicos que quieren dedicarse al espectáculo, ya que esto se llama Farándula Show, hay un consejo que quiero dar, que estudien teatro. Está el otro camino, de los reality, que es más rápido, pero yo les aconsejo estudien teatro. Así que los espero aquí, de jueves a domingo hasta octubre, y nos vamos para Salta, ¿no? ¿Me dijiste qué día? Porque va a haber un programa en Salta, ¿me dijiste? De Salta. Ah, se van agrandando. Y muy pronto en Noruega, Farándula Show, y en Irlanda. Para toda la gente de Irlanda les mando un beso que nos está escuchando. Se viene otro espectáculo, pero voy a estar de gira. Por Córdoba, Rosario, Mendoza, vamos a ir a Salta, vamos a ir a Tucumán, vamos a ir a Bariloche, Noruega, Irlanda, Finlandia, Ciudad Gótica, atento el Guasón. Nada, nos expandimos. No, la gente en el exterior me recibe bien, los poquitos países que conocí, Chile y España. ¿España bien? No, España muy bien, muy bien. Fue un país hermoso, la verdad que me quedé con ganas de volver, pero elijo mi país. Elijo Salta en vez de Madrid. Mensaje de los argentinos, yo mensaje de los argentinos. ¿Qué les voy a decir? Seguimos soportando, muchachos. Queda mucho, gracias a Dios.